Miriam del Centro Cultural Tractatus, que acaba de abrir en Ciudad Vieja. Tanto tú como Gustavo, tu esposo, son extranjeros. ¿Por qué decidieron instalarse en Uruguay e iniciar un centro cultural? Bueno, siempre me hacen la misma pregunta, te la voy a contestar otra vez. Salimos de España, teníamos una nena en ese momento de 2 años y medio y queríamos irnos de España y criarla en otro lugar. Gustavo es argentino y una de las opciones era irse a Argentina a vivir, pero creíamos que era demasiado grande, queríamos un lugar más pequeño, más familiar y Montevideo, cercano a Argentina, era una buena posibilidad, ¿no? ¿Qué lo llamó de este lugar, en el puerto y en Ciudad Vieja? Sí, la idea ya venía desde Canarias, nosotros vivíamos en Canarias, para hacer un centro cultural allí. Gustavo hace teatro, actor y director de teatro, y dijimos, vamos a intentar desarrollar la idea en Montevideo. Y así como empezó todo, descubrimos el lugar, nos gustó, era un galpón de un taller de reparaciones navales y habían puesto toda esta plaza que está aquí delante y ya las embarcaciones no podían girar y entrar para ser reparadas, así que lo vendían y nosotros lo compramos. ¿Por qué Ciudad Vieja, teniendo en cuenta que hay teatros grandes, públicos como en Solís, digamos, cómo decidieron sumarse a ese circuito? Sí, se está creando como un circuito puntual en Ciudad Vieja, cada vez se está recuperando más la zona. Personalmente para mí, Ciudad Vieja me parece maravillosa, es un lugar que tiene que seguir resurgiendo por todas las calles, los edificios que hay lindos. Y creo que se está aglutinando en esta zona, tanto gourmet como cultural, como un punto de referencia. Y en la sala de teatro, ¿qué está sucediendo en estos días? Y, por ejemplo, ¿qué va a haber en la agenda de julio? Bueno, sorprendentemente han venido pasando cosas que no lo esperábamos. Por ejemplo, se han acercado muchos grupos de música. Una productora grande, hay un proyecto que todavía no puedo decir mucho de qué va porque lo van a sacar ahora a final de julio. Se hicieron muchas grabaciones de videoclip con músicos importantes de Uruguay. Ahora está ensayando Leo Maslía con su orquestita, que vamos a hacer aquí un show. Bueno, va a ser la orquestita y Leo. Ahora viene el infantil con Ana Quería Ser Muñeca, que va a estar todas las vacaciones de julio. Y después ya empezamos toda la programación. Inauguramos el 10 de mayo, pero ahora a final de junio ya arrancamos con la programación, que va a estar publicada en web. ¿Hay autores nacionales que van a utilizar la sala de teatro para, sí, hacer sus espectáculos? Hay programado, bueno, Bernardo Trías con Días Felices, que va a estrenar. Demonios, que ya estaba en cartelera con Mariela Moreno. Trans, de Claudia Mera. Viene Naila Lebón, una propuesta puntual, es una lírica. Va a estar en agosto también ella. ¿También hay un café literario? Sí, todo el recinto, o sea, tiene dos entradas, por Ituzaingó y por la Rambla. Y Ituzaingó entras directamente al foyer, que es un café literario, porque la idea es, ahora hay libros, llenarlo mucho más de libros y, bueno, tomarte un café, leer si lo quieres leer, comprarlo. Son todos libros de segunda mano y están ahí para el público. Y el segundo piso tiene múltiples utilidades. Sí, la sala de ensayo, la llamamos así, se hace talleres o ensayan los grupos de teatro, también sirve para exposiciones o directamente eventos, reuniones de grupos empresariales. ¿Cómo
se va a sumar la cocina y la propuesta del restaurante al resto de las cosas que se van a dar acá en Tractatus? Bueno, fusionar la cocina con las artes disciplinarias es uno de los cometidos que tenemos. Aquí va a haber en la parte del restaurante eventos puntuales de espectáculo de música, llevarlo un poco a las tabernas españolas, que tomas una cerveza, un vino y degustas una tapa. La cocina de tanto el mediodía como la noche es cocina fusión, gourmet. Y bueno, apuntamos eso, a fusionar todo, que es una tarea bastante linda. Y el restaurante funciona al mediodía. También puedes venir a desayunar, aunque la cultura aquí todavía no está. La gente no sale mucho al desayuno, pero bueno, al mediodía es el punto más fuerte. Y vamos a intentar que también prolongarlo hasta el after office. Ahora está abierto de 10 a 7 de la tarde. Cuando empiece mejor clima, ahí vamos a una propuesta puntual de after office. Y las cenas son programadas. Cuando hay sala, hay teatro, danza, música, también el restaurante va a estar abierto. Primeras fechas que ha estado abierto Tractatus, ¿cómo evalúan la respuesta del público? Sí, cada vez se acerca más gente preguntando el porqué y qué es lo que se puede hacer. Aparte, la gastronomía la estamos cuidando mucho porque la idea también es fusionar cocina con arte, y cada vez se acercan más y muy contentos de la propuesta que hemos empezado. Espero que te hayan gustado las propuestas que te acercamos y que disfrutes de tus tiempos libres. Yo me despido hasta el próximo jueves a las 21:30 horas como cada semana. Pero vos quedate escuchando un poquito de buena música. Nos vemos. Chao. Sin revolución ni explicación.